Nuevo día vendrá. Cantaremos. ¿Estamos? Chanfle. Hoy estaba viendo el catálogo, está bueno. Sabéis que este catálogo es buen material de estudio. Salen todas las herramientas. Está excelente. Me tinca el martillo 12 textura intercambiable y el tribulé acanalado. Está bueno. Bueno, ¿estamos? ¡Hola! Ahora sí, ya. Hola amigas y amigos, mi nombre es Enrique León, integrante del equipo de Taller Experimental. En esta ocasión, en conjunto con nuestra querida empresa Promano, seguiremos viendo distintos procesos de nuestro querido oficio de la orfebrería. En este caso, confeccionaremos una cadena de metal plata soldada. ¡Vamos! Primera instancia, vamos a recocer este alambre. Lo voy a enfriar. Ahora vamos a estirar el alambre. Alicate. Y alcanzó justo. Lo podemos liberar el muelle, por lo cual vamos a quemarle el papel. Al agua. Y tendríamos nuestro muelle ovalado. Para posteriormente soldarlas. Bueno, contamos con cuatro tipos de soldaduras, pero esta soldadura no es genérica, lo que quiere decir que existen métodos para trabajarla. El primer método que hemos visto en videos anteriores es laminarla y cortar y guardar esos pedacitos de soldadura y después irlos incorporando en la medida de nuestra necesidad. El otro método es tomar esta soldadura que está en 0,70 y bajarla, disminuirle el diámetro, ya que al ser en 0,70 puede que se nos pegue en las argollas. Entonces, la recomendación es bajarla a 0,40, 0,35 con nuestra hilera y dejarla más fina. Y al estar así más fina, podemos pinchar más fácilmente nuestras argollas.
decapamos. No hay nada que una buena terminación no solucione, ¿verdad? Bueno, la clave del éxito son las terminaciones. Si tienes buenas terminaciones, vas a poder ser competitivo en este mundo de la orfebrería. Power Metal. Sound. Bueno, afortunadamente no tuve chicharrones, por lo cual no le apliqué lija, nada. Están estos pañitos, paño limpia joyas de plata. Increíble que funcionan, ¿eh? Entonces con este paño, solo el paño, ¿eh? Sin lija, sin nada. Si es que no te quedan chicharrones, si te queda bien soldada la cadena. No hay inconveniente solo en usar este paño. Increíble que da brillo. Son bien cachilupis estos pañitos. Mira qué brillosa. Lo vamos a guardar para un próximo video. Vamos ahí. Y le incorporamos el típico gancho humilde de acá de Taller Experimental. El del gancho. Guillermo Anselmo es una cadena humilde, no tiene más por factor tiempo. Pero si logramos confeccionar una cadena así humilde, después podemos ir escalando en el nivel de cadenismo. ¿Ya? ¿Te la dejo aquí entonces, Guillermo Anselmo? Para que la evalúes. Chuta. Sí, está bien. Está bien. Voy a encachar. Voy a aprovechar de limpiar el anillo. Oye, increíble el pañito este. Está bien. Siempre va a sacar brillo. Se soluciona todo. Mira. Estilo bling bling sound, característico de Taller Experimental. Ya, vamos a tomar un cafecito. Ah, tú estás a dieta. Bueno, eso, café, porque acá no se puede comer en el taller. Tengo que dar el ejemplo. Ya. Eso, corta vos, y ahora viene el final. Eso, el final. Con Juanito. No, Juanito, no. Me veo contento, ¿no? Sí, ya. Bueno, todas las herramientas, insumos, materia prima e implementos de seguridad que figuran en este video los puedes encontrar en la tienda de Promano y a la vez visitar su página web
www.promano.cl. También invitarlos a visitar la página de este humilde taller, que es www.tallerexperimental.cl, y ver el fanpage. Darle las gracias a todos los que están esperando este video, darle las gracias a la gerencia de Promano por la confianza en este humilde proyecto, darle las gracias a Punto Imagen, darle las gracias a Guillermo Anselmo Radigan Valencia, que está detrás de las cámaras, al equipo de audio, a los alumnos que vienen a clases, a este humilde boliche, también darle las gracias, ¿a quién más? A los clientes de Promano que constantemente visitan la tienda, darle las gracias a la gente de Promano, al equipo de venta de Promano que está en Merced y en Monjitas, darle las gracias al gato Tom que está en mi casa, darle las gracias al gato Lucho que estará afuera, a mi perro llanero que me está mirando del cielo, darle las gracias a la cofundadora de este proyecto en general, y darle las gracias a todos ustedes por el tiempo. Estoy emocionado, eso. Chao. Gracias por su tiempo. ¿Y a Juanito? No lo conozco, Juanito. ¿Juanito? No. No, Juanito no.